El comer y el aprender. Venid a ver mi receta y veréis lo que es cosa buena. Bueno, amigos, después de estas mini vacaciones que hemos tenido, vamos a reanudar nuestro hobby, se puede decir nuestro, porque esto no es un trabajo. Y vamos a hacerlo con un rico pulpo. Pulpo español. Nada de África ni nada que eso. Productos españoles, que es lo que hay que comer. Vamos a ver, os voy a enseñar para que veáis un poquito, para que veáis de la clase de materia que estamos hablando. Escucha, ¿qué es materia? Mira, que ya no llego para arriba. Tengo que poner esto. ¿Os gusta, no? Pues este no lo vamos a comer. Venga, vamos ahora a preparar todos los artilugios para cocerlo y empezaremos a hacer el pulpo. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es cocer el pulpo, como se entiende, porque el crudo no lo vamos a comer. Lo coceremos con unos granos de pimienta, 3 hojillas de laurel y una cebolla grande. El pulpo, como es demasiado grande, bueno, yo digo más o menos el tiempo, que 40 minutos, 40, 45 por cada kilo y medio de pulpo. O sea que este va a estar por lo menos unas 3 horas. Bueno, ya hirviendo el agua, pues lo que vamos a hacer es pues meter. A empezar a hacer el pulpo. Vamos a buscar la barbilla que nos gusta. Y esto lo vamos a hacer pues como la sacha del mundo. Se mete. Uy, a ver. Aquí. Venga, 3 veces lo metemos. 1, 2 y 3. Ya le hemos echado también la cebolla. Ya lo veamos. Le echamos la pimienta en grano. La oica de laurel. Y ahora pues esperar pues 2 horas y media, calculo yo, sobre el peso que tiene, como las horas que os he dicho, los minutos que os he dicho de cocción de esta. Bueno, pues vamos a esperar con paciencia y a comer. Digo, ¿habéis visto la salud que tenía el pulpo, no? Muy bendición, como lo he dicho. Tenía, porque ahora está ahí preparado para comerlo. Fíjate qué pata, nada, qué maravilla. Bueno, ahora vamos a hacer con las partes más, así más pequeñitas, y eso es como la cabeza y la última, la punta de las patas, pues haremos una pipirrana al estilo bonito, que eso es el manjar de los dioses. Haremos también después a la gallega, que le gusta a mi mujer y cualquiera dice que no. Y haremos también pues, unos al horno, una vez que me los comí en Portugal. ¡Oh! Y se me quedó grabado. Vaya, ni pregunté cómo lo hicieron, pero nada más que como sabía, pues digo, los voy a imitar. Y no sé si me va a salir. Creo que sí. Ya os lo iré enseñando. Venga, hasta luego, que aproveche. Bueno, pues los ingredientes para hacer la pipirrana está buena. Tenemos el pulpo, que son las partes más pequeñas, y la cabeza de este bicho. Aceite de oliva, sal, vinagre, cebolleta, pimiento verde, pepino y tomate rojo. Bueno, esto partido todo muy pequeñico, bien aderezado, y el pulpo lo mismo. El pulpo un poquito trozos más grandes para ellos. Lo hemos picado todo. El pepino, todos los ingredientes, un chiquitito. Y ahora vamos a mezclar. Pepino, la cebolleta. Verde.
leña, remover la leña y al frigorífico. Y ya tenemos, ¿eh? Primero le echamos la sal, ¿eh? El vinagre. Y ahora una buena cantidad de cada aceite. En esto es verdad que a mí me da igual que tenga más, que tenga menos, porque si sobra, me lo bebo. Y esto en unas tostadas, esto en unas tostadas de aceite, está, que alimenta. Pero mira, a ver, la pinta que tiene esto. Va, ya está, pues este es el final. Mira a ver lo que pasa. Bueno, pues como habéis visto, ya llevamos con el visito este que hemos cogido, ya llevamos dos platos. Creo que esto para verano es una maravilla, esto te refresca, te bebes tu vinillo, tu cervecita y te comes una cerveza y te alimenta más que yo. Espero que os haya gustado, habéis visto que es sencillico y que no os cueste trabajo. Venga, pues hasta otro día.